este video explicándoles qué es lo que hago, cómo lo hago y cuál es el proceso de todo mi trabajo. Ojalá que sea interesante para ustedes y que les sirva de entendimiento para ver qué es lo que hago, por qué estoy en este rollo, okay, así de loco. Este es mi log, Juan Cam Log. Aquí está mi nombre, Juan Carlos Hernández. Dice que mi estatus es off duty. Ahí tiene la fecha, todo lo que estoy ganando. Esto está un poco complicado porque acá, por ejemplo, aquí nada más tengo 1 hora 35 minutos para manejar. Y a donde voy, tengo ya 52 minutos de receso. Y bueno, nada más déjame checar. Tengo nada más es 1 hora 35. Aquí me dice que son 1186 millas lo que voy a recorrer cargado. Y aquí me dice que son 191 millas vacío. Entonces voy para Houston. You have 3 new mañana. Messages for 400 este es un. Esta es una parada en Flying J, que es una gasolinera. Sí, este es el drama de mi vida. Ahorita 56 minutos me quedan de lo que es este personal convenience y me quedan 2 minutos para manejar del DOT, que es el Direction of Transportation, la dirección de transporte. Si me paso de eso, me pueden dar una multa hasta de $1,000. Entonces ya nada más me quedaban 56 minutos, digo, me quedaban nada más 4 minutos porque tengo 1 hora del personal convenience y me quedaban 2 minutos del DOT, pero ya finalmente ya estoy aquí en un rest area y ya llegué. Esos son los dramas a los que me enfrento todos los días. Les voy a explicar más o menos por qué es esto. Hay 3 tipos de licencia, que es la A, B y C, ¿verdad? La C es la de los conductores normales, la licencia que todos tenemos, que manejamos carro. La licencia B es la que manejan camiones comerciales, pero generalmente la licencia B es para trailers locales. O sea, son los que le dicen, ¿cómo se dice? Without sleeper. Son los camiones, son los trailers que no traen el camarote, sino que nada más traen la cabina. Y eso porque son locales, entonces se distribuyen todos los días en la ciudad y no salen de una ciudad. Esos son los de la licencia B. Hay otros de licencia B, clase B, que son los regionales, que sí tienen camarote, pero que salen al estado o en alguna región solamente. Y después eso es la clase A, que es como la que yo tengo, que es la que te permite llegar a los 48 estados de los Estados Unidos. Puedes manejar, tienes chance de manejar por todos los Estados Unidos. Aunque tiene sus pros y sus contras, y uno de los contras es que es una licencia comercial profesional, pero que te puede meter en problemas muy fácil. O sea, aquí, como es una licencia profesional, aquí no es de que ahí te dan una infracción y ya, ¿no? O sea, las infracciones mínimas, muy leves, son de hasta de $1,000, como esta, que si me paso el DOT, si me paso de, o sea, de, necesito manejar no más de 10 horas en un día. Y tengo 14 horas, 10 para, 8 para descansar, 4 para ir al baño, para comer, para hacer todo lo demás, y dos horas para, bueno, las 10 horas de manejar,
que incluyen los pre-trip inspections, o sea, la inspección antes del viaje, la inspección durante el viaje y la inspección después del viaje, que checar las llantas, checar el aceite, checar todo, que todo el camión está funcionando bien. Entonces todo el las 24 horas del día está perfectamente diseñado y dividido, de manera que el DOT, o sea, la dirección de transportes, sabe exactamente qué es lo que haces, a qué horas y cómo. Aquí no hay que echas mentiras, porque pues es el aparato no miente. Entonces yo tengo que estar exactamente en las horas. Si yo me paso un minuto, aquí la máquina me dice: Juan Carlos Hernández está en delinquiendo, no sé qué, porque me ha pasado por un minuto. Pero eso cuando hay un, Dios no lo quiera, ¿verdad?, un accidente, o un policía te detiene, o pasas a una, esto es bien curioso, pero cada estado, cada frontera de estado tiene sus propias scales, ¿cómo se dice?, sus propias pesas. Entonces tú tienes que pasar forzosamente a una pesa para ver cuánto pesa tu camión, a ver si vienes bien. Y hay muchas veces que, como cuando vas a la aduana mexicana, te toca el foco verde o te toca el foco rojo. Y si te toca el foco rojo, órale, a un ladito, hacerte una inspección general, y te checan todo. Y estos cuates te van a pedir el log de 8 días o hasta de un mes atrasado, para saber que has estado haciendo bien tus tiempos. Y si tienes algo que no está correcto, pum, órale, las multas. Eso es lo de menos. Lo peor de todo es que en este trabajo, una velocidad máxima en construcción o en escuelas o un accidente te puede llevar a la cárcel, pero de volada. O sea, no es tanto la infracción, que vas a pagar 2,000, 5,000, no, te lleva a la cárcel de volada. Si te agarran con drogas, si te agarran embriagado, si te agarran... O sea, hay muchas cuestiones bien difíciles. Y pues obviamente tienes que tener mucha precaución con todo eso. Entonces ahorita, pues gracias a Dios ya me paré aquí. Me quedo sin muchas horas, no tengo horas para manejar. Es que es bien curioso, o sea, el sistema está raro, porque alguien me dijo, un trailero me dijo: ese sistema del DOT lo hizo un idiota que estaba sentado en un escritorio que nunca ha manejado un camión. Y sí, porque la verdad es que a veces no tiene sentido. Tú puedes manejar 10 horas diarias y por ende a la semana tienes 70 horas. Si son 7 días a la semana, 10 horas diarias son 70 horas a la semana. Pero hay veces que las 70 horas se te acaban antes de los 7 días, que es lo que me pasó a mí. A mí nada más tenía una hora y media para acabarse. Bueno, es que hoy es domingo. Se supone que usted debería acabar hasta que terminara las 10 horas, pero se terminó antes. Entonces fue por eso que se me estaba acabando el tiempo y yo tuve que ponerle una hora de lo que es personal convenience. Ahora ese personal convenience lo que hace es que, por ejemplo, te da chance de que si tú llegas a algún lugar, ya terminaste, vas a manejar el camión, pero no para tu trabajo, sino para algo personal. Vas a ir a Walmart, vas a ir a comprar despensa, vas a ir al cine, vas a hacer algo y vas a llevarte el camión. Entonces por eso que te dan chance una hora al día de hacerlo. Y a nosotros nos han dado chance la compañía de que no lo usemos. Si no lo usamos esa hora, la podemos usar para estos casos, que es ayudarnos a llegar a donde vamos, ya sea el rest area o el truck stop. Lo único malo del rest area aquí, por ejemplo, es que pues no hay tienda, no hay donde comprar comida o bebidas o nada de eso. Pero hay baño, que es lo más importante, ¿verdad? Bueno, hay algunos unos truck stop como Pilot o Lobs o Petro o TA, que no solamente tienen la comida y el diésel, sino que también tienen regaderas, y ahí puedes llegar y te bañas y todo. Aquí no puedo bañar, pero hay un lago bien bonito, se los enseño. Pero ahorita, pues afortunadamente, aunque está frío, está bien frío, está nublado, está medio lloviznando, lo que voy a hacer ahorita es que pues voy a preparar mi comidita. Ahí tengo mi horno, mi estufa, mi comida en el refri. Me voy a poner a ver videos, en ya sea en YouTube o en una película en Netflix, algún documental interesante.
y me voy a dormir el resto de la tarde. Y ya para la medianoche ya tengo, voy a tener 6 horas para poder completar los 115 millas que me necesito para llegar a donde voy a cargar la próxima carga. Así de que, bueno, espero no aburrirlos con todo esto. Y si los aburro, pues cámbiale de canal. Voy a estar aquí parado hasta mañana. Ya está mi camión seteado, ya está todo listo. Ahí está ya mi comidita. Estoy preparando mi comida Sí, te vaya bien, me van a decir, ya y sabía. estoy viendo un Si al equipo documental mal, le va mal, de me van a fútbol decir, ya sabía. de Maradona. Pues han angustiado, Y han angustiado aquí está esto, mi camita. lo Así. que se está generando. ¡Ah! ¡Qué rico! Así, voy a dormir. Es difícil ser Ahí de está mi Culiacán comida. porque la ciudad Y ahí recibe está mala mi prensa. tele. A mí me han Así es que preguntado. A mí me han nos esperamos un preguntado rato hasta que esté la comida, en la terminar de ver Secretaría la de tele y luego Descentralización, dormirme para en términos en la materiales, madrugada o como a la 1 o 2 de la mañana. él es lo que hubiera deseado que lo Sí, trataran como les cuando él dije, era jugador. estoy viendo un Yo soy un documental de Maradona. Y aquí arriba tengo mis trastes, mis A instrumentos mí de me gusta el cocina. tequila, Más atrás señor. tengo mis Bienvenida a mochilas. Santorini. No se cansa de Creo que venir. tengo el cereal, Vamos para aquí. atunes, pan, La situación con uno mayonesas. en especial es Aquí que está mi él se enteró de cafetera. que Tengo viene una familia muy, muy humilde, panecitos. Demás. Acá tengo de un pequeño pueblo alejado de aquí de artículos la de ciudad. limpieza. Las Y a mí me ha maruchan, dicho, que no pueden faltar para ya se está nada. ganando una Aquí hay titularidad. más Hay despensa, que un poco de compensar el pan. esfuerzo, hay que cambiar Y de acabo de trabajo. sacar mi comidita del horno. Y nada más ir a... Ah, ¿verdad? Tiritas de pollo asadas con chile. Ahorita voy a hacer mis tortillas y mi agüita Mira, ahorita vamos y a comer. a Rancho Viejo. Están bien bonitos los baños aquí. Están más limpios que en muchos lugares a donde yo he ido. Acá de este lado hay un lago. Este es el porche, pero está cerrado. No sé por qué no dejan pasar. Está cerrado. Yes, ma'am. Yo creo que es porque como se congela el piso y hay un lago que también está congelado. Mañana lo vamos a ver. Y ahorita, pues como es temprano, soy el único tráiler que está en el estacionamiento. Generalmente los rest areas y los truck stops ya para las 5 o 6 de la tarde están llenos. Ya a las 11, 10, 11 de la noche, ya los troqueros ya no tienen dónde estacionarse, se quedan muchas veces en la orilla de la carretera o en otros lugares. Es muy difícil conseguir estacionamiento, pero ya, gracias a Dios, yo estoy aquí, bien parado, bien estacionado. Ya me dijeron que si me quiero quedar aquí toda la noche, soy bienvenido. Y ya más al rato a lo mejor van a venir más trailers. Y ahorita es tiempo de